Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y estoy muy contenta de estar en una emisión más. Y hoy vamos a hablar con nuestro querido maestro Pedro José Martínez, que ustedes ya lo conocen, y si no lo han visto o si no han escuchado hablar de él porque son nuevos en este espacio, les comparto que él es especialista en antroposofía desde 1980 y otras escuelas espirituales. Desde 1992 trabaja profesionalmente en atención de pacientes, alternando con charlas, cursos y talleres acerca del conocimiento espiritual del hombre y del mundo, con quien, por cierto, estamos estudiando el curso El Ser del Ángel. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Pedro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, como siempre en vuestra compañía y una vez más, aquí con la cita, en este caso mensual, que me he tomado como ese trabajo interior, ese compromiso de hacer cada mes un vídeo sobre diferentes temas desde el punto de vista de la antroposofía, y esta vez vamos a hacer un acercamiento a los seres elementales, que es un campo pues relativamente poco conocido. Mejor dicho, se conoce solamente la tradición de los cuatro reinos elementales clásicos, pero hay otras, dijéramos, reinos elementales que apenas se ha oído hablar o que se ha tratado muy poco, ¿no? Claro, o lo que en algún momento dijiste, que algunas personas se confunden con los ángeles y los seres elementales. Efectivamente, también hay seres elementales de muy diferentes niveles evolutivos, podríamos decir que también hay jerarquías elementales. Entonces hay elementales que tienen un ámbito planetario o continental o regional, toda una región de la Tierra a nivel telúrico, y hay otros elementales muy pequeñitos que conforman parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también está formado por elementales. Podríamos decir que todos los cuerpos, que nuestros organismos, las células, dijéramos, espirituales, serían seres elementales. Así que es un mundo complejo. Entonces yo voy a aportar aspectos, pero desde luego es un tema que da para mucho. Y hoy Claro. solamente voy a dar unas pinceladas, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nosotros encantados de escucharte, Pedro, como siempre. Muy bien, pues voy a empezar por la definición. Para realizar un intento de definición, partiendo de su generación u origen, un ser elemental podríamos decir que es creado por una entidad dotada de un yo, sea este perteneciente a las jerarquías creadoras o el propio ser humano, que también tenemos un yo. Una entidad que tiene un yo puede crear un ser elemental. ¿Cómo? Pues son creados por emanación volitiva, o sea, desde la voluntad, procedentes de la vida anímico-espiritual de individualidades espirituales, valga la redundancia, es decir, un pensamiento o un sentimiento firmes expresados hasta el nivel de la voluntad, crean un ser elemental. En el caso de las jerarquías, adquiere una vida autónoma siendo creado desde la plena conciencia. Pero en el caso de la mayoría de nosotros, de los seres humanos, esta creación es inconsciente y procedente de una vida anímica, la mayor parte de las veces descontrolada, teniendo una existencia efímera, la mayoría de las veces, muy cortita, ¿no? Esta creación o emanación partiría de la inconsciencia, acompañándonos estos seres elementales durante toda nuestra encarnación sin saberlo. Bueno, dependiendo de esa intensidad, como decía, de la vida volitiva y de la vida anímica, podemos crear un ser elemental que, por lo general, pues en su existencia puede ser, por ejemplo, un día, unas horas, una semana. A veces estos seres elementales, bueno, de alguna manera entran en relación con otros y adquieren como una continuidad mayor, podríamos decir así, ¿no? Un egregor puede ser un ser elemental. Un egregor, desde un cierto punto de vista, podríamos decir que también es un ser elemental. Lo que pasa es que es un ser elemental que tiene como una vida propia. Hasta cierto punto, los seres elementales van teniendo una conciencia autónoma. No llegan a tener un yo independiente, pero sí tienen una cierta autonomía de conciencia. Entonces, esto quiere decir que también pueden actuar desde sí, con una intención. Entonces, la diferencia que hay entre un elemental creado por un ser humano y un egregor es que los egregores son creados por un conjunto de seres humanos que componen un grupo espiritual, sobre todo, o también se pueden crear egregores muy básicos, muy, muy negativos, por ejemplo, en un partido de fútbol o en una concentración política, en una manifestación, también se crean este tipo de egregores.
Para crear el egregor, por lo general, hace falta más tiempo y una actividad continuada rítmica, pero a veces se crean egregores de una manera, dijéramos, que dura muy poquito tiempo. Se quedan ahí en el ambiente y se van disolviendo, ¿no? Y esto, pues, cuando hay, ya digo, una agrupación de muchas personas con grandes arrebatos anímicos, bueno, los conciertos, por ejemplo, de música rock también se crean egregores, evidentemente. Y no solamente se crean egregores, sino que acuden elementales, la mayor parte del tiempo quizá arimánicos o arimánicos y luciféricos a ese ambiente y bueno, pues la gente que esté ahí con su éxtasis de alguna manera también está colaborando en esa creación de forma inconsciente. Cuando hay una fiesta, en un sentido, o sea, en las fiestas, por ejemplo, de los seres humanos, de los pueblos, de una fiesta que digamos que está como más equilibrada, pues también se crean pequeños seres elementales, en este caso como más positivos, ¿no? En realidad, la creación de seres elementales es una actividad continua, inconsciente, que realizamos los seres humanos casi todo el tiempo. Podríamos decir así. Ok, vale, gracias. Entonces, en cuanto a origen y clasificación, bueno, pues como dije anteriormente, se crean a partir de la vida volitiva de seres espirituales, el ser humano incluido, como la jerarquía menor entre los seres espirituales. Bueno, jerarquía todavía en ciernes, estamos todavía en evolución, somos un intento o un proyecto de jerarquía, mejor dicho, un proyecto, el proyecto hombre, como le llamo yo, pero todavía nos queda mucho de ser una jerarquía, ¿no? Pues así nos encontramos con seres elementales cósmicos, por ejemplo, con los relacionados con los ritmos planetarios. De esto tanto Steiner como Tomber y algún otro autor habla de elementales que tienen que ver con la rotación de los planetas. O sea, ¿qué nivel de elementales serán esos de esa fuerza y de esa envergadura, ¿no? Uh-huh. El conjunto de la rotación de los planetas, o sea, la relación armónica que hay entre las esferas de nuestro sistema solar la llevan una jerarquía que se llaman los dynamis o espíritus del movimiento o virtudes. Pero es que los virtudes, de alguna manera, en su trabajo, emanan seres elementales, que tienen que ver también con ese cuidado de las rotaciones planetarias, pero son seres elementales gigantescos, o sea, cósmicos, se podría decir, de unas dimensiones absolutamente sobrehumanas. Y estos seres elementales, pues, dependen bastante de sus creadores, dijéramos, pero que de alguna manera tienen una fuerza infinitamente superior a un ser humano, en el aspecto volitivo, por lo menos, ¿no? También hay elementales muy poderosos relacionados con la propia estructura mineral de la Tierra, manifestada principalmente en la parte de la corteza exterior, que es como la envoltura mineral que tiene pocos kilómetros, 15, 20 kilómetros de espesor, que es como la piel de la Tierra. Y aquí estamos hablando de los titanes. Los titanes son unos gigantes de los que hablan en la mitología griega y otras mitologías antiguas con diferentes nombres. Y eran, pues son gigantes elementales que tienen también mucha fuerza volitiva y que componen la parte mineral de la Tierra. Que componen, no, que son parte de la conciencia mineral de la Tierra, más que la componen, ¿no? Porque estos titanes, a su vez, están conformados por elementales más pequeños hasta que llegamos a los gnomos. Entonces, dijéramos que muchos millones de gnomos conforman, dijéramos, un vehículo de manifestación, un cuerpo supersensible de un titán. Entonces, un titán sería como la conciencia que abarca toda una multitud de gnomos, por ejemplo. Pero aunque los gnomos tienen también cierta conciencia individual, pero no es al nivel de un titán, ¿no? Uh-huh. Y también están los seres elementales relacionados con los estados elementales de la Tierra, los cuatro conocidos, el estado Tierra a nivel del mundo mineral, el estado agua, que tiene que ver con los líquidos, tanto de los océanos, de los lagos, como de los ríos, y también del agua que hay en la atmósfera, diluida, ¿no? Y está muy emparentada con la luz. La luz y el agua están muy cerca, ¿no? Y el aire, mejor dicho. Y el fuego o calor, o sea, los estados térmicos también poseen sus propias poblaciones elementales, dijéramos. También están los elementales relacionados con los reinos de expresión de la naturaleza, es decir, con el reino mineral, con el reino vegetal, con el reino animal. Cuando llegamos al reino animal, otra vez aparecen elementales de tipo volitivo bastante más potente que en el caso de los vegetales.
En el reino vegetal más bien serían de cualidad anímica. Sería lo principal, la característica, ¿no? Pero en cambio, en los seres animales, pues son de una gran voluntad y podemos decir que todo ser animal tiene su elemental, que después este gran elemental se va como subdividiendo en conciencias menores. Pero puede ser un león, un caballo, una vaca, no sé, por ejemplo, nuestros animales domésticos tienen sus elementales y en el contacto con el hombre también estos elementales van evolucionando más. Y también sirven como de puente. Los elementales también podemos verlos a veces o determinadas familias elementales como un puente que hay entre el mundo animal y el mundo humano. Entre el mundo animal y el mundo humano hay escalas de conciencia. No hay un salto. Lo que pasa que es una escala de conciencia suprasensible. Y esa escala de conciencia está representada por varios escalones de vida elemental. De vida de conciencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos una relación ya con un animal ya de tipo mascota, o porque en la ganadería pues son muchos animales y se diluye un poco la relación, no hay una relación tan autónoma como con una mascota, ¿no? Y entonces lo que ocurre en esa relación con la mascota, pues también dijéramos que el animal se va transformándose o va evolucionando en relación con el ser humano con el que está o la familia con la que está. Y también en los seres humanos les pasamos cosas a ellos. Les pasamos comportamientos que a veces no son los más adecuados. Pasamos hoy en día, por ejemplo, cuando se trata de una mascota como un niño, pues se le está también produciendo una situación como de debilidad. A un perro, a un gato que se le trata demasiado como un niño y se le abriga y se le hace no sé qué y se le hacen cosas como un niño, pues en realidad en vez de fortalecerle lo debilitamos al animal. El animal no consiste en humanizarle, sino más bien sería en respetar su esencia, entendiendo un poco más, acercándose a la esencia de lo animal y atendiéndole o dirigiéndonos a él a partir de lo animal, más que a partir de lo humano. O sea, no hacerles una copia de lo humano, sino valorarles en lo animal y en lo animal, de alguna manera, trabajar para que vaya ascendiendo estos seres animales, pero en la buena relación con ellos. Y ahí yo creo que podemos, o sea, como auto-observarnos, ¿no? Sí. En esto que has dicho tú, porque podemos ser tan invasivos, tan querer controlar algo a alguien, que como no podemos controlar a alguien, pues controlamos a un perrito, un gatito. Sí, efectivamente. Como dices, vamos con el carrito como el de los bebés, pero llevamos al perro para que no camine, sí. No se canse, ¿no? Y tú dices, pero... Sí, cada vez se ve más eso. Yo nunca había visto hasta hace pocos años que es personas que llevan ahí en un carrito y llevan a un perro, ¿no? Esto no lo había visto en España, me lo habían comentado de otros países y tal, pero en España nunca lo había visto, pero ya lo hay aquí también. Sí. Claro, y vemos perros como ya histéricos, un poco como histéricos, neuróticos. Totalmente. Y dices, pobres, porque entre que los encerramos en un espacio pequeño, porque queremos tener un perrote en una casa pequeña. Claro, lo que tenemos con un comportamiento un poco egoísta por nuestra parte, ¿no? Exacto. Que nosotros buscamos una compañía, buscamos una fidelidad, que el perro siempre te la va a dar, sobre todo el perro, el gato también, pero el gato es más independiente. Y claro, no tenemos en cuenta que a ellos les estamos de alguna manera forzando su naturaleza. Está bien, la compañía del hombre está bien, pero siempre que tengan ellos un espacio de animalidad para que ellos también se tengan su comportamiento. Exactamente. Efectivamente, eso está muy bien. Sí. Y bueno, como estuve comentando antes de los titanes, lo que pasa que dijéramos que dentro de los titanes también hay diferentes familias elementales. Me refiero a elementales relacionados con biorregiones geográficas de la superficie terrestre. Un valle, una montaña particular, tienen su propia entidad titánica, que las hay también de diferentes cualidades. Ahí también parte de estas entidades están abriendo el impulso de Cristo y están acogiéndolo, hay otros que no. Entonces también entre ellos dijéramos que hay como combates a nivel suprasensible, pero los hay. Entonces, a veces, cuando hay un movimiento telúrico muy importante en una región, también tiene que ver, o sea, los terremotos no solamente vienen por el interior de la Tierra, sino también por el combate entre los titanes crísticos y los anticrísticos, dijéramos. Entonces, en esos combates, a veces, como son realmente entidades que ocupan, dijéramos, su cuerpo kilómetros de extensión, pues pueden conmover la Tierra y producir terremotos.
movimientos sísmicos u otras interacciones sobre el clima. Como estas explosiones que hay ahora en el clima, que de pronto viene una borrasca que afecta solamente a un pueblo y ese pueblo lo destroza. O sea, vienen 200 litros por metro cuadrado, te destroza las cosechas, te cae una granizada que te rompe los coches, etcétera, ¿no? Pues eso también tiene que ver con esos enfrentamientos de la atmósfera elemental. Y tienen que ver con esta, o sea, ahí, por lo general, las regiones de la Tierra que llevan más tiempo relacionadas con el hombre, que hacen cultivo, que el hombre está ahí asentado hace milenios y que tienen una buena relación con la Tierra, suelen tener ya titanes un poco, vamos a llamarle así, como una elementalidad como más positiva o más amigable para el ser humano. En cambio, otras regiones, como por ejemplo desiertos o tal, los elementales están como más asilvestrados o a veces en las mismas selvas. Las masas boscosas de tipo selvático, en la que hay muy poca presencia humana, están como un poco más salvajes, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Todo en la Tierra tiene conciencia y las partes de la Tierra también. La Tierra como organismo y la Tierra en sus componentes, en sus, vamos a llamarle, células u órganos, también tienen esa misma composición, ¿no? Y aquí el ser humano, dijéramos, hace un trabajo importante, por ejemplo, con la vida religiosa. Allí, en las regiones donde ha habido una presencia de monasterios, monástica, durante casi los últimos 2.000 años, son regiones que están mucho más, dijéramos, habitadas por elementales mucho más positivos para el hombre. Dijéramos que el hacerse con una tierra no solamente significa cultivarla y quitar bosques o tal, sino también hace falta desarrollar, como emanar, una cualidad espiritual para que esa tierra se vaya como, no sé si domesticando sea una palabra un poco fuerte, pero algo así como cultivando, domesticando, humanizando en el mejor sentido de la palabra. Y entonces parte de esa forma de humanizarla es la existencia de una vida espiritual que ha irradiado durante siglos. Curiosamente, en muchos países de Europa, pues los monasterios han dejado, en Europa Occidental, en Europa Oriental están plenamente todavía vigentes, pero en Europa Occidental parte de los monasterios han ido abandonando porque ya la gente no ha tenido esa llamada religiosa vocacional, ¿no? Y posiblemente, pues, el hecho de que sigan en Oriente, pues, tiene también, en Europa Oriental, tiene sus razones para ello, ¿no? Y bueno, pero yo a lo que venía, que esta vida continuada de, por ejemplo, un milenio entero que haya habido monjes haciendo una vida espiritual ahí, eso ha ayudado a que los seres elementales de amplias regiones, de zonas de bosque, de valles y de montañas, se hayan acercado mucho al impulso de Cristo, podríamos decir así, ¿no? Se hayan... Y domesticado en parte sí, porque cuando una naturaleza elemental tiene mucha fuerza de voluntad y es un poco salvaje, como un animal, tienes más que hablarle en buenas palabras, como un ser consciente del todo, hay como que domesticarla, como un animal, ¿no? Entonces, el domesticarla sería saber de qué manera tú vas a llegar a su ser. Y, o sea, no domesticarla de cualquier manera tampoco, sino de una manera adecuada, como se hace también con los animales, igual, ¿no? Porque cuando coges un caballo salvaje, por ejemplo, hay pocas personas que tienen el don de llegar a ese caballo cuando lo coges en una pradera, como estos Mustang que hay en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Que están sueltos y hay personas que les cogen y en un par de años así los domestican completamente, ¿no? Siempre me refiero a una doma no cruenta. Claro. A una doma inteligente, a una doma en la que el ser humano de alguna manera sea el director, pero nunca les hacen de alguna manera, no les dan palos ni cosas así, sino que saben hacerlo como con mano derecha y mano izquierda. Bueno, yo lo he visto en reportajes. No sé si será tan fácil, pero bueno. Yo sé que hay estos caballos que los consiguen se domesticar e incluso después montar hasta niños y todo. Y son caballos que están en manadas y que tienen su líder y que tienen su vida salvaje, pero bueno, la vida salvaje de un caballo no es como la de un grupo de leones, por ejemplo, claro, es diferente, ¿no? O un grupo claro. de reses, o cada uno tiene su cualidad, ¿no? Espiritual, ¿no? Y bueno, básicamente sería esto, ¿no? Que el ser el gran organismo de la Tierra, ese organismo planetario, pues está subdividido en muchas regiones. En esas regiones hay grandes seres elementales que podríamos llamar titanes, que hay de diferentes cualidades,
Y después, en más en pequeño, pues nos encontraríamos con los elementales, bueno, de los cuatro elementos que podemos llamarles regionales, con los elementales de los... de los cuatro elementos quiero decir conjuntos con los de cada elemento, pero bueno, más adelante voy a hablar un poquito de una clasificación más. Ahora voy a partir de una clasificación que nos da Rudolf Steiner, que es una forma de acercarnos a ello. Acercarnos a la clasificación es solamente una cosa de una clasificación humana, y entonces podemos hacerlo agrupándonos desde varios puntos de vista, ¿no? Una forma en que lo hace Steiner es describiendo cuatro grandes grupos, que son, con arreglo a la barque temporal en este caso, ¿no? Están los elementales relacionados con los ritmos del año, los ritmos anuales que le llama solares. Me refiero a los ritmos de las cuatro estaciones, que tienen que ver también con la regencia de los cuatro grandes arcángeles. Ahora estamos, por ejemplo, en el verano con Uriel, y entonces Uriel dijéramos que tendría como una cualidad que influye sobre el mundo elemental de una forma diferente que lo hace, por ejemplo, Rafael, Gabriel o Micael, ¿no? Después hay otros muy importantes que tienen que ver con los ciclos lunares. Los meses lunares de 28 días, las fases lunares tienen que ver con las mareas, tienen que ver con el ciclo menstrual, tienen que ver con muchos aspectos, tienen que ver con la animalidad. Por ejemplo, cuando ves programas de veterinarios, los partos se producen cuando hay cambio de luna en los animales, entran en las hembras en celo en las fases lunares, o sea, tiene que ver mucho la luna también con los animales. Bueno, pues estos los llama elementales lunares o también de los ciclos planetarios, en este caso de los meses lunares, porque una cosa es un mes lunar y otra un mes solar. El mes solar le hemos añadido algunos días que hacen los 365 en total, pero el mes lunar siempre tiene 28 días y por eso tenemos 13 meses lunares o 12 solares. Entonces hay culturas que se regían por los meses lunares, como las culturas mesoamericanas, y otras se rigen por los meses solares, como son las culturas que tienen que ver con lo grecolatino, con las culturas clásicas europeas, ¿no? Que tienen que ver con estos 30-31 días del mes, ¿no? Del mes solar. Y también están los elementales relacionados con los ritmos circadianos. O sea, vamos de mayor a menor. Elementales que tienen que ver con toda una estación del año, con un mes lunar, después con un ritmo de 24 horas. Entonces tenemos por el día unos y por la noche tenemos otros. Los del día, alguna vez he comentado aquí que son más positivos para el hombre, te ayudan más. Por eso es conveniente vivir por el día que por la noche. Aunque sí que hay personas, hay artistas, hay escritores que por la noche se inspiran más y también construyen grandes obras, al parecer, por la noche. Bueno, aunque no sea lo más adecuado, pero siempre cada persona es un mundo, ¿no? Y después tenemos a los elementales de los reinos de la naturaleza clásicos, los de toda la vida, los que conocemos de la tradición, que son los elementales de la tierra, del agua, del aire y del fuego, o lo que es lo mismo, los gnomos, las ondinas, los silfos y las salamandras. Salamandras o elementales ígneos, también se les puede denominar. Steiner los llama con frecuencia elementales ígneos, en vez de llamarles salamandras. Otro aspecto importante a considerar es la distinción entre un elemento, como por ejemplo la Tierra como planeta en la parte mineral, y otros seres pequeños que habitan en este espacio o dimensión elemental, como los gnomos. Existe, por lo tanto, una escala muy variada de entidades o conciencias elementales que podríamos también definir como jerarquías menores elementales, pero las hay. Ya que hay una hueste de pequeños seres elementales que componen un objeto creado por el hombre, que es de una cualidad elemental, cuando hacemos un objeto fabricado por nosotros, bueno, si es de forma artesanal, un elemental casi nuestro ha pasado al objeto. Si es una cosa muy artesanal y por la que le hemos tenido mucho cariño en su elaboración y tal. Si es, por ejemplo, en una factoría, en una cadena de montaje, no es así. Hay más bien hay elementales de tipo arimánico que están circulando. Entonces, el sello personal casi no existe. Pero en una persona que está tejiendo en su pueblo, delante de su casa, un tejido, un tapiz, ahí sí que le pasan elementales a ese tapiz. Entonces, cuando esa persona lo vende y lo compra otra, pues posiblemente lleve algún elemental emanado de la persona que lo ha hecho. ¿Y eso es bueno o malo, Pedro? Porque Depende de cómo sea la persona.
Sí, porque si es una persona, no sé, alcohólico, yo qué sé. Claro. Hombre, si es una persona alcohólica, no creo que sea capaz de hacer un buen tejido, un telar, porque no tiene la coordinación para ello. Entonces, lo ideal sería como limpiarlo. Cuando tú compras una cosa, limpiarlo. Cuando, sobre todo, ya no un elemento, un objeto, sino cuando cambias de casa. Cuando tú cambias de casa, conviene la casa nueva limpiarla. Porque hay unos elementales que se quedan en las casas que se les puede llamar elementales domésticos, que son proyecciones de la gente que ha vivido allí. ¿Y cómo se limpia? Bueno, ya lo de la limpieza, en antroposofía no hay muchas instrucciones al respecto. Ya como tú puedas. En cursos, limpiezas de que hace, por ejemplo, Pedro López Clemente, que ha vivido en México y hacía limpiezas que hacían allí y tal, pero no sé hasta qué punto son. Son limpiezas ya que tienen que ver con los pueblos originarios, ¿no? Él, por ejemplo, hablaba de que él había visto limpiar las casas y a lo mejor él también lo había hecho cuando tenía laboratorio en México. Ahora está viviendo en la zona de Salta, en Argentina, ¿no? Es el elaborador del elixir del Mediterráneo, ¿no? Entonces, él decía que con ramos de rosas frescas, recién cogidas, las pasaban por las paredes, no sé con qué oraciones hacían mientras tanto, las rosas se marchitaban y las tiraban a la basura. Se marchitaban las rosas. No solo que se caían los pétalos, sino que se marchitaban, o sea, que acogían una energía. Aunque esto, quien haga esa limpieza, yo creo que tendría que ser una persona preparada para ello. Claro. Evidentemente. Claro, ya nos metemos en más rollos ahí. Claro, cualquiera yo creo que no vale para eso, ¿no? Claro. Y además allí pues está más en el ambiente, ese tipo de cosas, ¿no? De las limpiezas o de los males de ojo, tanto de las cosas que te mandan para el bien como para el mal. Cuando te hacen un mal de ojo, muchas veces es que te envían elementales también, esclavizados por la persona que te los fabrica y te los envía, ¿no? Y esos elementales se pegan un poquito a ti. Desde luego, frente al yo humano no pueden, pero claro, tú tienes la baza de que si tienes miedo, pues ahí es donde ellos pueden entrar y hacer sus cosas y hacer sus fantasmagorías. Quiero decir que te pueden influir como que estás, dijéramos, que se están haciendo creer cosas que no son, en una palabra. Te pueden crear ahí con ayuda de seres que les dirigen. No solamente los últimos elementales, sino seres, dijéramos, intermedios, como, dijéramos, sus oficiales o capitanes elementales que tienen más poder, a través de ellos, pues pueden actuar en ti. Pero sobre todo la puerta que se abre para que ellos puedan actuar es el miedo. Claro. El miedo, la infravaloración que uno puede tener, o sea, un complejo de inferioridad, cualquier, dijéramos, vida anímica que esté llena de complejos, pues desde luego ahí los seres elementales pueden hacer mucha más, tienen una puerta más abierta o una base más de actuación, ¿no? Interesante. Bueno, toda clasificación que hagamos de ellos no deja de ser una aproximación para su comprensión y conocimiento, que irá continuamente ampliándose hacia el futuro. Entonces, ya hablé de los elementales relacionados con los ritmos del año, con las fases lunares, con los ritmos circadianos, los expresados en los ritmos de la naturaleza. Bueno, de esto voy a hablar un poquito más ahora. El elemento tierra está relacionado con todo lo que es físico-mineral en nuestro mundo. El elemento agua, que está relacionado también con el reino vegetal y el plano etérico, ya que en donde hay agua hay una presencia de lo etérico, de vitalidad, ¿sabes? En cuanto al aire y luz, está expresado en la atmósfera que nos envuelve por doquier. Está relacionado mucho con el reino animal y el plano astral, ya que los animales son más astrales y las plantas son más etéricas, podríamos decir así, ¿no? Aunque hay plantas que son un poco animales, ¿sabes que las plantas de poder, las que tienen las plantas alucinógenas, todas tienen algo animal? Y la parte, dijéramos, venenosa es la parte astral de la planta. La parte que toma el chamán y que hace, dijéramos, un viaje o que se acerca a los dioses, a determinados dioses, pues es con la parte astral de la planta. Pero una planta, por ejemplo, de cultivo en nuestro jardín o de las que nos comemos, estas no tienen esa parte astral. Son otro tipo de plantas, ¿no? Incluso hay plantas que no tienen ninguna en su familia planta venenosa o que sea nociva, como las rosáceas. Estaba leyendo el otro día a Palmira Pozuelo, que colaboraba, ya falleció la pobre de cáncer hace poco tiempo, y joven. Ella colaboraba
con Jaime Buigas, hacían cursos conjuntos. Ella hablaba del reino vegetal y él hablaba de la geometría divina, ¿no? Era maravilloso el tándem que hacían, ¿no? Y hablaba de que en la familia de las rosáceas, por ejemplo, no hay ninguna, ni una sola planta que no sea comestible ni que sea venenosa, ni nada, todas se pueden comer. Porque todas son buenas. Las que crecen silvestres y tal, incluido, ¿eh? La rosa silvestre, etcétera, rosas de pitiminí, etcétera, etcétera, ¿no? El elemento fuego o calor, que está relacionado con los estados térmicos en los demás elementos y en nosotros mismos, a través del calor de la sangre. Cuando hay un calor sanguíneo, cuando se acerca la temperatura a 38 grados, el nivel de la conciencia está más presente y aparece una presencia del yo. Puede ser de un yo grupal, como en el caso de los animales superiores, o puede ser un yo independiente, como en el caso humano. Bueno, un yo individual, lo de independiente e individual del todo, yo diría que sería un proyecto todavía, porque hay pocas personas que lleguen a tener un yo individual fuerte. Vamos a poner un Rudolf Steiner, por ejemplo. Claro. La mayoría de nosotros estamos bastante todavía influenciados, incluso en nuestra individualidad, porque tenemos una astralidad muy porosa y lo que tenemos alrededor se nos va pegando y nos va condicionando. No tenemos todavía una capacidad muy fuerte de tener una objetividad y unas ideas claras que podamos defender en cualquier circunstancia. Todavía estamos muy influenciados o más o menos influenciados por el entorno, ¿no? Uh-huh. Lo que me está llamando la atención es que no hay preguntas, ¿no? Porque están todos escuchando. Sí. Ah, mira, pues... Mira, tienes aquí una pregunta, ahora que lo has dicho. Sí. María de la Asunción Lucía Gutiérrez dice, ¿qué pasa con la ropa que uno hereda o que compra de segunda mano? Sí, pues sí, también recomienda limpiarla. Sí. Que uno hereda, por ejemplo, a mí a veces me dan ropa de personas que han fallecido, pero si yo conozco a la persona y la persona ha sido una persona positiva, no tengo ningún problema. Pero si tienes dudas con la persona, pues a veces yo diría que incluso ya cuando no te vea la persona que te la ha regalado, que la tires o que le hagas una limpieza. Me dirás, ¿y cómo se hace? Pues yo es que de eso no entiendo mucho. Sinceramente, yo como nunca he hecho una limpieza de ropa, no te puedo decir. Pero... yo no quería como ventilar mucho la cosa. Yo vengo de una familia un poco de brujas. Y lo que a mí me han dicho, que no sé si funciona, porque ya te digo que yo no soy maestra, yo solo como que repito lo que me han heredado de hacer, es lavar la ropa con vinagre. Ajá. No puede ser. Hay determinadas sustancias físicas que, aunque la impregnación sea suprasensible, pero se acerca tanto a lo físico que no sé por qué razón actúa. Que yo sé, por ejemplo, que a veces en ciertos estados, dijéramos, de purificación interior, también son aconsejables duchas externas con agua fría. Y resulta que eso también te limpia. Aunque estés haciendo una limpieza anímica, una purificación anímica, resulta, bueno, como la sauna que hacen los indígenas. Que se llama de diferentes formas en las diferentes culturas del continentales, del norte a sur de todas las Américas, ¿no? Que la llaman de diferentes formas, pero estas saunas te despejan la mente y el cuerpo, todo. O sea, no solamente te despejan el temazcal, efectivamente, el temazcal. Los temazcales te limpian todo. Pero claro, tienes que tener la santa paciencia de estar ahí aguantando las piedras calientes en una cabaña pequeña, ¿no? Y a mí me daría claustrofobia. La verdad, o sea, incluso una sauna de un gimnasio me da un poco de cosa, no entro nunca, cuanto más una. Yo creo que lo más difícil es que no puedes respirar bien, porque el aire es tan caliente que te asfixia. Eso es la sensación, la de no poder respirar bien, efectivamente. Sí. Es desagradable, desagradable. Pero yo sé que ese temazcal o temazcali es algo muy bueno porque te limpia. La gente que lo ha experimentado dice que te limpia todo, cuerpo, alma y... Bueno, espíritu, por lo menos en aspectos relacionados con el alma, el espíritu quizás es más elevado y no se limpia así, pero el espíritu se limpia con una vida moral más que con un temazcal, pero aspectos del alma y del cuerpo sí que un temazcal hace mucho. Y bueno, esto de la sauna también lo practican en todo el norte de Asia, en los pueblos siberianos y en el Japón también es muy habitual tomar sauna, además tomar sauna colectiva. Ellos suelen tomar sauna colectiva. Y resulta que los monos del Japón también lo hacen.
Y no es que hayan visto a las personas, sino que lo han descubierto por ellos mismos. En el invierno crudo del norte de Japón, hay zonas que quedan libres de aguas termales, y entonces todos los monos de allí, que son unos monos muy peludos, muy simpáticos, se meten allí en la sauna y están tomando sauna gran parte del día. Están ahí los monos como si fueran personas igual. Eso lo ves ahí. ¡Qué maravilla! Mira, dice Telma, 7 días de sol antes de usar la ropa. Es verdad, porque el sol es muy limpiador, es verdad. Es verdad, tiene pero razón, si vives en Galicia ya estás perdido, claro, en si invierno. Claro, en Brasil no hay sol de Galicia, depende de qué región, ¿no? Sí, efectivamente, no me acordaba yo, la función limpiadora del sol. Una ropa se puede limpiar en unas horas de sol. Bueno, del sol, por ejemplo, que tenemos ahora en Madrid, que es brutal, desde luego que limpia todo hasta. Lo limpia y de lo... Con un día tienes, dices. Con un día de sobra, bueno, con un día, con unas horas, te lo deja limpio completamente. Sí, la luz solar, una de sus propiedades es la limpieza. Ya que has dicho preguntas, ya vienen todas a preguntarme. Carol Tapie dice, hola, muchas gracias por este contenido. A mí me pasa que a veces se me secan las plantas sin ningún motivo y siento que es que se sacrifican por mí. Saludos desde Uruguay. Bueno, ahí las plantas serían más bien a través de los elementales, porque de alguna manera los elementales son la inteligencia inmediata de las plantas, porque los seres vegetales, su inteligencia estaría relacionada más bien con la esfera solar y con ciertos niveles del interior de la Tierra, pero dijéramos que están conformadas por 7 grandes almas grupo, pero son seres de la segunda jerarquía, o sea que lo que es la conciencia de un ser vegetal, de toda esa especie, es un ser muy, muy elevado. Más elevado que un ser animal y que un ser humano. Muy, muy elevado. Entonces, ahí más bien serían los seres elementales que trabajan con la planta, ¿sabes? Okay. Tenemos por aquí... Estaba buscando una imagen de un temazcal, porque Adriana pone que es un temazcal. Bueno, ¿temazcal qué es? Ah. Estaba buscándole una imagen para ver si... Un inipi. En Norteamérica a veces le llaman... Los pueblos Lakota le llaman inipi. Temazcal lo llaman en México, es diferente. Sí, el baño de vapor es lo mismo, el baño de vapor, sí, a eso nos referimos. Sí, y sí, la sauna que hacen en Escandinavia, en Siberia y en Japón también es parecida, pero no es tan... El espacio es más grande, más amplio, que en el temazcal o el inipi. Además, en el inipi por lo menos se frotan el cuerpo o se dan así como con una rama de no sé qué hierba, no recuerdo ahora, que a mí me lo han explicado alguna vez una persona que lo hacía, que era, bueno, aunque era de origen mapuche, pero sí, había trabajado con los Lakota y hacía inipis, y también se dan como con unas ramitas, con unas ramas que se van dando, así como para que afluya la sangre, dijéramos, a la piel, y así es más fácil la limpieza, ¿no? Podríamos decir así. Bueno, luego por aquí también tenemos a Olivia Cervantes. ¿El preparado de los reyes protege la casa o solo es para los cultivos? Pues la verdad es que no lo conozco. No sé si es de agricultura biodinámica. Yo tampoco lo conozco, ¿no? Bueno, aquí te manda saludos Enzo, que es nuestro joven. Ah, hola Enzo. Hola Enzo. Besitos a Enzo. Como siempre, no te pierdes una. No, Enzo es... Una persona ahí. Un directo de palabra de Rodola Stein, ninguno. Por eso lo queremos tanto aquí, porque es fiel a la causa. Sí. Los animales domésticos también siento que enferman en lugar de su amo, nos dice Adriana. Sí, son capaces de acoger enfermedades de sus amos, efectivamente. Los animales más evolucionados, que tienen cierto nivel de autonomía, no tienen una yoidad, pero sí tienen cierto nivel de autonomía, como pueden ser los perros, en el caso de perros que llevan mucho tiempo con el hombre, sí tienen la capacidad de acoger una enfermedad humana, aunque en este caso no sería una iniciativa de ese animal individual, sino sería como una cualidad de su alma grupo, de su arcángel. El ser de los perros, por ejemplo, es una entidad espiritual muy elevada que radicaría, dijéramos, su ser en la esfera lunar. Y, bueno, acordaros, por ejemplo, que en el Antiguo Egipto los seres, bueno, los animales domésticos, como por ejemplo gatos y perros, tenían su dios cada uno y no se les podía hacer daño, y eran dioses elevados a los que también se les hacían sus rituales y sus...
Claro. El dios con cara de perro, el dios del gato, este que había también como con cara de gato, los momificaban, y un animal que momificaban era un animal sagrado. Aunque para ellos también eran sagrados los cocodrilos y los hipopótamos, porque también los momificaban. Y yo me imagino que de vez en cuando habría accidentes con los cocodrilos, porque un cocodrilo del Nilo es el segundo cocodrilo más grande de la Tierra. Y es, vamos, una persona no es nada, es un aperitivo para un cocodrilo de esos realmente. Se destroza, ¿no? O sea, claro. Aunque, por lo visto, el animal que más muertes causa en África es el hipopótamo, no el cocodrilo, porque es muy agresivo y hay varios cientos de personas que mueren al año por los hipopótamos y por los cocodrilos algunas docenas. Wow. Tiene unas reacciones y bueno, el hipopótamo tiene tal mandíbula y tal fuerza que te parte por la mitad. No son, son herbívoros, pero si te cogen las mandíbulas y cierran, es como si te cogiera una grúa y te aplastara totalmente. Claro, claro. Mira, ya encontré una imagen para compartirles del temazcal. Sí. Ahí está. El New Age. Un temazcal New Age. Y aquí me encontré, bueno, hay un comentario de Betsabet Miranda que dice, es un baño de vapor en el cual a través del agua, en la unión con piedras volcánicas calentadas a fuego fuerte, el cuerpo se purifica. Se usan distintas hierbas medicinales que se mezclan al agua y otras que se ponen directamente las piedras volcánicas. Es un ritual que busca entrar al útero de la Madre Tierra y atravesar las cuatro direcciones en el plano terrenal. Efectivamente, así es, como me lo han explicado, efectivamente. Así lo dicen las personas que son de los pueblos originarios, lo dicen así. Como, es como un acercamiento, como una unión con la Madre Tierra y todo esto que tú has dicho, se ve que tú los entiendes mucho o los haces, o preparas temazcales posiblemente, ¿no? Porque claro, es así, tal cual, sí, el ritual. Es un ritual sagrado para los pueblos originarios y muy importante, sí, sí. Claro. Y por aquí Manuel López dice, saludos, ¿los elementales mueren, transmutan, evolucionan? Pues es una buena pregunta, importante. Los elementales no mueren. Lo que se puede hablar de una transmutación de conciencia, efectivamente. El único que muere en la Tierra es el hombre, que muere en una muerte real. Un ser mineral es tan largo su vida que prácticamente no se puede hablar casi de muerte, y aunque bueno, son periodos larguísimos, ¿no? Pero no tiene conciencia de ello. Un ser vegetal no tiene conciencia de ello, aunque también podemos decir que llega un momento que muere. Cada cosecha de cada año, pues hay una serie de frutos que el hombre recoge y bueno, de alguna manera la planta queda como en un estado durante el invierno recogida en sí misma y bueno, es como un cambio de conciencia, como un sueño, ¿no? El animal, la muerte no es como la del hombre, porque el animal cuando muere vuelve como a su alma grupo y no tiene una vivencia tan individual o personal como el hombre. Pero hay investigadores espirituales durante los últimos años que hablan de que hay ciertos seres animales dentro de los más evolucionados que parece que empiezan a tener cierta vida autónoma y no regresan inmediatamente al alma grupo. Hay casos, sobre todo de casos de que han estado relacionados con seres humanos. Y después el hombre es el único ser en la Tierra que en plena conciencia morimos. Entonces, esto de la muerte, que parece solamente la vemos en el aspecto negativo, pues también tiene una función en todo lo que es la inteligencia cósmica, en todo lo que es el devenir de la evolución de la Tierra y de la humanidad, también tiene un sentido, y también tiene un sentido para el mundo espiritual. Porque dijéramos que si nosotros no muriésemos y tuviésemos una vida eterna, entre comillas, en eternidad terrenal, nos quedaríamos estancados, no seguiríamos evolucionando. Entonces, el nacimiento y la muerte en la Tierra y esta parte que estamos en el mundo espiritual, vamos como alternando el mundo espiritual y el mundo terrenal, es algo que nos permite una evolución, una frescura y un rejuvenecimiento. Si nosotros no pasáramos por ahí, aunque sea a veces la muerte un poco dura de asumir, nos cueste, la ayuda del conocimiento espiritual nos hace que esto sea cada vez más leve y que la comprendamos en más aspectos, pero no deja de ser algo muy serio, desde luego siempre, y que da mucho respeto, pues es algo que dijéramos, la muerte está para una mayor vida. O sea, a través de la muerte, la vida se hace mayor, se hace más rica. Sería el misterio de la muerte. Cuando el Señor habla de que el verdadero ser de la muerte es el Padre,
pues está hablando de una verdad. Y entonces el doble de la muerte, dijéramos, es Ahriman, el que nos da la parte terrorífica de la muerte. El que es la verdad de la muerte es el Padre, y el que vence al ser terrorífico de la muerte es el Cristo, que es el Señor sobre la muerte. Sobre la muerte entendida como algo que nos aterroriza, que nos detiene en nuestra evolución, que no comprendemos, que entramos en el vacío, es precisamente el Cristo el que vence toda esa parte negativa y vuelve a reunirse con el Padre a través del vencimiento de la muerte, de encontrar la verdadera cara de la muerte. Y detrás de la muerte física, de la tierra, del ser humano, está el Padre. ¿Y el Padre qué nos habla? Pues el Padre nos habla de nuestro ser eterno. Nos habla de esa parte en nosotros que está más allá del nacimiento y de la muerte, y que va, dijéramos, enriqueciéndose con lo que va aportando esa parte que está alternativamente en el mundo espiritual y en el mundo humano, y se va enriqueciendo y va teniendo una experiencia. Pero nosotros, en el aspecto más profundo de nuestro ser, dijéramos que somos seres eternos y no podemos tener una muerte real. Una muerte real para siempre a nivel espiritual no entra dentro de nuestra evolución regular. Desde luego está el caso de personas que podrían entrar en un camino del opositor y ir en caminos oscuros durante mucho tiempo y tal, irían perdiendo facultades humanas. Eso es otra cosa. Pero lo que es un ser humano en una evolución regular, en una evolución, dijéramos, hacia el bien o crística, en una evolución ascendente, pues realmente no pierde nunca esa cualidad de eternidad que trasciende a la vida y a la muerte, ¿no? Pues a ver, Pedro, ahora sí vas a poder dar la clase porque tenemos muchas preguntas, ¿eh? Manuel López nos dice, ¿la inteligencia artificial es una entidad egregor? Es más que una entidad egregor. La inteligencia artificial viene de seres jerárquicos caídos. Concretamente viene de entidades que tienen que ver con el impulso de Ahriman. En la evolución, aunque no podría explicarlo detalladamente porque eso llevaría horas, ¿no? Pero dijéramos que en la evolución hay, dijéramos, varias corrientes evolutivas, varios impulsos. Cada uno de ellos lo sirve en diferentes jerarquías. Hay un impulso, dijéramos, que tiene que ver con el impulso central de la conciencia del yo, que tiene que ver con la evolución moral, que sería la autoconciencia, que tiene que ver con lo crístico. Hay un impulso que tiene que ver con Ahriman, que son entidades jerárquicas de la segunda y de la tercera jerarquía. Hay otro impulso que tiene que ver con Lucifer y otros aún, ¿no? Bueno, pues esta entidad arimánica lo que pretende es sustituir la inteligencia humana y la vida humana, dijéramos, por la maquinización. Pretende, dijéramos, crear como una robotización de toda nuestra vida en todos los ámbitos, y ellos nos quieren hacer creer que la máquina es más perfecta que el hombre y que va a pensar por nosotros. Y nos vende una mentira, que es que la sociedad dirigida por la máquina va a ser una sociedad mejor para el ser humano, lo cual no es cierto. Uh-huh. O sea, la máquina tiene una inteligencia más rápida, no muere porque es inmortal. Entonces nosotros tenemos que parecernos a la máquina, y el ideal para ellos sería esa maquinización, y quieren sustituir toda la cualidad humana por la parte, dijéramos, de la máquina inteligente. Entonces, detrás de toda la robótica, de toda la inteligencia artificial, hay entidades muy inteligentes. Bueno, en realidad la inteligencia terrenal, que es mucho más inteligente que el hombre, viene de estos seres y no podemos competir con ella. Nosotros solo podemos competir con ella con la ayuda del ser de Cristo y con todas las facultades humanas juntas. O sea, con la facultad del corazón, la facultad moral, la facultad anímica, la facultad de la inteligencia humana, la facultad de todo lo que tenemos a través de nuestras manos, de nuestra habla, de todo lo que hacemos y creamos. Eso no lo puede sustituir la inteligencia artificial, pero ellos intentan hacerlo. Y claro, efectivamente, en una operación, por ejemplo, matemática o de acumulación de datos, una máquina es mucho más rápida que nosotros. Una máquina te puede hacer una operación en una millonésima de segundo y nosotros necesitamos un minuto, dos minutos. Pero lo que no saben estas máquinas es que el ser humano tiene otros
otras facultades que va a desarrollar en breve que son muy superiores a la inteligencia artificial. Nosotros de aquí a unos 15 siglos en adelante, o sea, en dos o tres encarnaciones más, vamos a tener unas facultades, cuando comience la siguiente época cultural, mucho más ricas, mucho más desarrolladas de todo lo humano, y no tendremos, no necesitaremos, dijéramos, un ordenador para comunicarnos, por ejemplo, a nivel suprasensible entre personas. Tendremos una cualidad de pensamiento. Habrá varias formas de pensamiento. Una de ellas será tan rápido que ninguna máquina lo podrá igualar. Y llegará un momento en el que las pocas máquinas que hayan, que las habrá, habrá una tecnología en el futuro, pero una tecnología que sirva al hombre y que sea una tecnología basada en fuerzas etéricas, crísticas, y que esté servida precisamente por elementales del impulso de Cristo, que serán amigos del hombre. Entonces, el ser humano, a medida, uno de los aspectos, a medida que va evolucionando, es que los trabajos más duros, más pesados, sí que los irá delegando a otros niveles, vamos a llamarle elementales, para dedicarse a otras tareas, vamos a llamarle así. Y una de esas tareas, ¿cuál será? El rescate de los seres humanos caídos. Y ahí es donde se utilizará todas las fuerzas del impulso terapéutico o del impulso maniqueo, en recuperar a la parte de la humanidad caída. Esto una máquina tampoco lo puede hacer. Ahora, hay máquinas en las que pueden sustituir trabajos humanos muy peligrosos. Por ejemplo, en una mina, por ejemplo, que haya máquinas que están en galerías que son muy peligrosas o que están tunelando para construir, por ejemplo, un ferrocarril subterráneo, un metro, no sé, ahora no se me ocurre, diferentes trabajos que puedan ser muy peligrosos para el hombre, que lo pueda sustituir una máquina, ahí está en su lugar. Pero no en otras atenciones, dijéramos, que tiene que estar presente el calor humano. Por ejemplo, intentan sustituir la presencia humana hasta incluso en la parte médica. Hasta en la parte médica, que se haga online todo y que, o sea, unas cosas totalmente fuera de lugar, porque la cualidad humana y de estar delante de un ser humano, y un ser humano además que tenga una experiencia como va teniendo una persona que trabaja de médico y que se van despertando otros sentidos en él, nunca será como la de una máquina, que te coge lo que tú le dices y te hace un diagnóstico. Hoy en día hay máquinas que te hacen un diagnóstico, pero les falta siempre una cualidad, no son tan completas como un ser humano. Claro. O incluso hay determinado, ya han empezado en algunas iglesias evangélicas a hacer los sermones, por ejemplo, porque rituales hacen poco, depende también qué iglesia evangélica sea, y lo sustituyen por inteligencia artificial. Entonces hay una pantalla en el altar y hay aparece un ser, hombre o mujer, con apariencia humana, y él hace, dijéramos, el oficio religioso de ese acto, que, bueno, más que misa en realidad no se le llamaría, se le llama, no me acuerdo cómo se le llama ahora, pero bueno, en la que lo principal es precisamente el sermón, la palabra es lo principal en parte de las iglesias evangélicas, la parte principal, no la parte de la transustanciación y la comunión en las diferentes especies, como es en la iglesia católica o en la iglesia oriental ortodoxa, y ahí se... En la iglesia ortodoxa se comulga con el pan y el vino, en la católica solo con el pan. Pero bueno, esa es la parte central, dijéramos, de la misa, ¿no? Pero en el equivalente, dijéramos, de iglesias evangélicas, sobre todo no europeas, quizás norteamericanas, pues es la palabra, es el sermón que hace el pastor. Es lo importante o el centro, ¿no? Podríamos decir claro. Así. Imagínate el confesionario ahí ya digital. Sí. Entregar en confesionario y que tú lo hagas con una máquina es totalmente inmoral. Es que eso no lo debería emitir nadie directamente. Claro. Vamos. Claro. Triste. Sí. Patricia nos dice: buenas tardes, muchas gracias por este tema. ¿La inteligencia artificial genera elementales? Si es así, ¿qué pasa con los seres elementales que siempre han estado? Bueno, la inteligencia artificial sí genera elementales. No tienes que ver más que los aparatos eléctricos. Los electrodomésticos tienen sus elementales. Los coches, cuando salen de fábrica, tienen sus elementales alemánicos. Y entonces está bien que nos relacionemos con ellos. Compramos un coche nuevo o de segunda mano, le ponemos un nombre y a partir de ahí vamos relacionándonos con él de forma cariñosa. Y os aseguro que incluso a nivel mecánico va a responder mejor. Las máquinas también hay que agradecerlo, las máquinas que nos ayudan,
Yo me refiero a un frigorífico, a una lavadora, a un coche también. Bien, incluso un ordenador también. Y hay elementales, hay arimánicos, sí que se crean continuamente. Los que siempre han estado, pues lo que siempre han estado, lo que pasa es que ellos pasan, no mueren, pero pasan por periodos. Entonces, hay elementales que están más activos en verano, otros en invierno. Hay parte de los elementales, por ejemplo, que en invierno están como dormidos y se retiran, los elementales de la naturaleza, no los que, porque nosotros también en nuestro ser también llevamos elementales, en nuestra alma dijéramos que también es una casa en la que habitan elementales. ¿Cómo los podemos ver? Pues a través de la personalidad o de las personalidades que tenemos en nosotros, también esto se va haciendo un ser elemental. Es decir, que cada cualidad, dijéramos, muy marcada de nuestra persona, un matiz de una persona, una cualquiera de nosotros tenemos 8, 10, media docena de formas muy características de comportarnos. Bueno, pues eso crea como una forma personal y eso llega a ser un ser elemental. O sea que un ser elemental no solamente es un ser que está en una planta, también tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver con un ambiente de una casa, de un trabajo, de una oficina, por supuesto. Entonces ahí se queda grabado en ese ambiente. Claro que también está el ambiente que crean entre todos, que sería un poco más de tipo Gregor. Pero yo también me refiero a los seres elementales como proyección emanada de las personas que han estado ahí trabajando, dijéramos, durante todo el día. Hay personas que tienen muy buen rollo, otras que no, que son bastante negativas. Y ahí están los elementales que hemos proyectado pululando. Posiblemente al día siguiente o después de un fin de semana, cuando volvemos a la oficina, parte de esos elementales se han disuelto. Eso sí, pero hay otros a lo mejor que han quedado ahí o volvemos otra vez a crear nuevos. Es una creación continua y los que son, dijéramos, como mucho más viejos, si se puede hablar así en esos términos, ellos, dijéramos, que tienen periodos también de como de reposo. Ya digo que no mueren como nosotros, pero sí que están como en reposo de vez en cuando. O sea, lo que pasa es que sus días a veces son de toda una estación. O de 6 meses, yo qué sé, su día dura 6 meses y después entran en un letargo durante 3, por ejemplo. La inteligencia artificial y las radiaciones, por ejemplo, del wifi o del wifi, como no sé si hay países que se le dice wifi. En México les va. ¿Verdad? Por ejemplo, por la influencia norteamericana. Pues sí. Esto también molesta a muchos elementales, no solamente a nosotros, los seres humanos. Hay elementales delicados, personales o de las plantas, que a veces se encuentran, bueno, muy, muy dañados por los elementales arimánicos del Wi-Fi también, o de las nubes, del cloud. O sea, me refiero cuando dices, bueno, lo subo a la nube, el cloud. Bueno, pues esto que hoy en día, a través de la inteligencia artificial, lo suben a la nube y está toda la Tierra rodeada de toda esa... de una cierta capa, hay diferentes capas, informática con todos esos contenidos, esto en el futuro será una capa completamente espiritualizada. Bueno, mejor dicho, una parte pasará a densificarse y otra parte se espiritualizará más. Sí. La parte que pase a ser densificada aparecerá de una manera un poco desagradable para parte de la humanidad, porque aparecerá en forma de especie de animales nuevos, de nuevas especies animales, que tendrán como una inteligencia robótica. Concretamente Steiner en parte también menciona a Nietzsche. Nietzsche lo dice en alguna obra, tiene como algunas visiones a veces de futuro y habla de una especie de arañas como de tipo eléctrico, metálico, de arañas como robóticas que cubren parte de la Tierra y que están molestando a los seres humanos. Y parte de esos seres humanos están como tan materializados que se han quedado como enraizados en la Tierra. O sea, sus pies se han unido, han partido como raíces y se han unido al cuerpo de la Tierra, una parte de la humanidad. O sea, que fijaros qué perspectiva tan poco agradable para aquellos que se han quedado muy a lo largo de encarnaciones relacionados con los seres de la inteligencia artificial, ¿no? Eso es algo bastante serio. Y a ver si luego nos puedes ayudar con un tema a desarrollar de la inteligencia artificial, porque tenemos aquí dos comentarios que ya tienen que ver qué futuro nos espera con la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial viene del impulso transhumanista y ellos se crearán su esfera planetaria artificial. Nosotros quedaremos en la orgánica. En fin, es un tema que parece que... Pues sí, es un tema pues muy candente, muy de hoy en día. Esto que dice Carol, Carol Tapie, pues, o Carol, no sé si es sí, Carol. Carol o Carol, pues realmente va un poco por a largo plazo. A largo plazo habrá una parte de la Tierra, dijéramos, que evolucione de forma espiritual y otra parte que se separe y cree como un satélite en torno a la Tierra en la que habrá una humanidad, dijéramos, más relacionada con estos seres y más como endurecida, podríamos decir. Pero eso va a ser en un tiempo todavía muy lejano, ¿eh? Todavía tenemos, por medio habrá muchos milenios todavía de evolución. Y la primera pregunta que decía el chico es que no recuerdo ahora. ¿Qué futuro nos espera? Guillermo, perdona, Guillermo Fernández, sí. Bueno, pues el futuro que nos espera espero que sea corto, por lo menos aquellos que nos abrimos a conocimiento espiritual, no nos va a afectar tanto. Además, esta apertura que tiene el mal para actuar le queda poco tiempo. Concretamente, varios autores de antroposofía hablaron de 2020 a 2040 como la etapa peor. Y concretamente Steiner habló de 3 años, que van de 2030 a 2033. Esos eran los 3 años peores, que sería como una sombra arimánica de los 3 años del Gólgota. Ahí sería donde de alguna manera la caja de Pandora se va a abrir, pero solo 3 años. Entonces, por muy terrible que sea, van a ser solo 3 años. Va a estar muy limitado en el tiempo. Entonces, por eso quiero decir que el futuro que nos espera no va a ser el futuro que se esperan los creadores de la inteligencia artificial, porque va a fracasar. Y de hecho, hoy en día, experimentos que están haciendo con ella, parte de ellos están fracasando, no lo dicen. Por ejemplo, la conducción autónoma. Parte de las experiencias que están haciendo con la conducción autónoma están fracasando. Lo van a refinar y va a llegar el momento en el que lo hagan bastante bien. Por ejemplo, el otro día leía que en San Francisco hay una pequeña serie de taxis inteligentes, como ya los hay en China hace más tiempo, que son sin conductor y que se mueven por inteligencia artificial. Entonces, no sé si les por una app del móvil que te bajas, te llega el taxi, tú te montas, dices a dónde vas y entonces te lleva el taxi. Sin conductor, claro. Y después tú le pagas con tarjeta, me parece, ¿no? O con el móvil mismo. Pues como que lo hacen en San Francisco resulta que, como cosa muy moderna, hace varios años que lo hay en Shanghái. Shanghái en Beijing y en otras, en Guangdong, en las grandes ciudades chinas, ya lo hay eso hace tiempo. Con la añadidura de que allí el que estaba con COVID no podía montar. Porque tenías que pasar por el examen, tenías que tener no sé qué pase electrónico y si no lo tenías, usted no puede utilizarlo. Ya está, ahí te quedabas. No podías utilizar el taxi electrónico. En fin. Oye, Pedro, pero así es el tren del aeropuerto de Madrid. Sí, yo cuando me subí vi que no tenía conductora, hasta me asusté porque no me había dado cuenta. Viene sin conductor. Bueno, en el aeropuerto de Miami, hace mucho tiempo, yo me acuerdo, alguna vez que pasé, yo creo que en los 90, ya hay un monorraíl que va sin conductor, en los años 90 ya lo había eso, o sea que sí había sus experiencias. Y en Japón, que es donde está esto más avanzado, hay una ciudad en Japón que tiene aproximadamente 250.000 de habitantes, que todos son investigadores, una ciudad de la ciencia. Esto es una cosa semioculta, no lo ocultan del todo, pero tampoco se difunde en la prensa de una manera muy habitual, ¿no? Entonces, ellos están dedicados a la investigación con la inteligencia artificial hace tiempo ya. Y intentan robotizar todos los niveles de la vida. En Japón quieren robotizar todo. Están desarrollando una línea de robots, por ejemplo, para atender a personas mayores o personas minusválidas, que no haga falta ninguna intervención humana, que todo sea a través de robots. Entonces, claro, en otros países a lo mejor dirían, bueno, pues que vengan inmigrantes, pero ellos prefieren utilizar robots. Claro. Por lo menos la mentalidad mayoritaria o la del poder, ellos prefieren ante robots que vengan extranjeros a trabajar. En este sentido, ¿no? Curiosamente. Y bueno, pues tienen su sociedad y se dedican a la investigación y dan muchísimos fondos y están muy avanzados. La robótica en Japón está muy avanzada.
En Estados Unidos, por ejemplo, también. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene siempre la cosa de que siempre va hacia el campo militar. Ese es el problema. ¿Qué te iba a decir? De que siempre, toda la investigación en estos campos siempre va hacia el campo militar. Y lo que va pasando en la vida civil, primero lo desarrollan en la parte militar. Esa es la parte negativa del asunto, ¿no? Pero claro que tienen zonas, sí, por ejemplo, en Nevada, cerca de Las Vegas, hay una zona, el área este 51, es una zona de investigación de todo tipo de aparatos desde que terminó la Guerra Mundial, extrañísimos de todo tipo. Y no es el único área, hay diferentes áreas en Estados Unidos, pero desgraciadamente están un poco volcados a lo militar. Y en China a lo militar y al control de las personas. Porque está muy desarrollado toda la parte, sobre todo de espionaje cibernético. Estás espiado 24 horas al día, la mayor parte de los ciudadanos, al menos de las ciudades. No haces nada que quede completamente fuera del control del Gran Hermano. Del gran hermano, habría que decir en este caso, ¿no? El gran hermano. Entonces, por una parte, es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que defendernos frente a ello. Y por otra parte, saber que va a ser algo efímero, porque va a tener poco desarrollo. Aunque entre los planes del mundo espiritual también radica un nivel de libertad, y habrá la libertad también de que aquellos que quieran seguir en el futuro esta forma, dijéramos, de vida más robotizada, van a poder hacerlo, pero ya no lo van a imponer a los demás. Esta es la cuestión, de que ahora tienen la fuerza de imponerlo, pero en el futuro no lo van a eliminar. El ser de Cristo, como cuando estaba en la tierra, pues no iba eliminando a los opositores, sino que los ponía en su lugar. Decía: Satanás, ponte detrás de mí, o sal de esa persona, pero no lo destruía, porque hacen un papel. Entonces sí que habrá personas que sigan con esta forma de sociedad en el futuro, pero desde luego no nos van a obligar a los que no queramos hacerlo. Vamos a tener la posibilidad de tener la capacidad de decir no. Y ante todo, lo primero que tenemos que tener en este caso, como en todos, es el nivel de conciencia para darnos cuenta de ello. O sea, se empieza por el pensar, por tomar conciencia de ello. Y tomar conciencia que la realidad de la inteligencia artificial es una realidad y que viene de entidades caídas, dijéramos, que están como formando parte de la evolución de universal. Hay una parte que es la parte arimánica, que está detrás de esta forma de inteligencia, que ellos están relacionados con toda la maquinización desde la que comienza en el siglo XVIII en Inglaterra y después se extiende por el resto del mundo occidental y que tiene un eslabón fuerte en Estados Unidos y que hoy en día pues se ha extendido por toda la Tierra y bastante también en Extremo Oriente. Todo está de la maquinización en una sociedad bastante arimanizada, ¿no? Y quizás los que más se libran de esto, hoy por hoy parece que es África. El continente africano se está librando de vacunaciones obligatorias y de inteligencia artificial, en gran parte. Están más atrasados en un sentido, pero en otro están como un poco más libres para estas cosas, ¿no? O sea, que tienen alguna cosa buena tenían que tener, ¿no? En el sentido de la vida moderna, ¿no? Claro. No me escuchan, perdón. Road to Dev dice, la inteligencia artificial debería ser más bien una herramienta para el hombre, así como un martillo o un clavo, nunca que lo sustituya, porque no existe nada que pueda reemplazar el calor humano. Estoy completamente de acuerdo contigo, y así es objetivamente. Según la investigación espiritual es así. Efectivamente, la inteligencia artificial está bien, como dice Nicanor Perlas, es un antropósofo filipino que conoce mucho de ello, porque él se ha estado formando en Stanford, en Yale, en diferentes universidades norteamericanas, se conoce a mucha gente. Y él es un gran informático también. Y él dice que sí, la informática sí, pero siempre al servicio del hombre. Hay cosas que se pueden tomar de la informática al servicio humano. Como decía yo antes, para desarrollar una prótesis, para trabajar en una mina, para hacer cosas peligrosas, para explorar otros mundos, ahí puede estar en su lugar la inteligencia artificial. Claro. Pero no para sustituirnos al ser humano, ni menos para profesiones que tienen que estar las personas ahí. Claro, sí. Porque tú ahora cada vez está más automatizado el transporte público, por ejemplo, entras en el metro y cada vez, me refiero al metropolitano, los ferrocarriles subterráneos en ciudades de Europa, pues cada vez hay menos personas
y más máquinas, ya todo lo tienes que hacer a través de máquinas, casi no encuentras a personas para preguntarles algo, todo es a base de todo. Para sacar un billete es máquina, para no sé qué tal, máquina, todo máquina, máquina. Sí. Y así lo que quieren hacer con todos los demás campos, sustituir a las personas. Pero claro, es una contradicción en sí mismo, porque si tú sustituyes por todos los trabajos por máquinas o la mayor parte de ellos, estas personas, ¿de qué van a vivir? O les darás un pequeño salario de y les cubrirás sus necesidades. Bueno, eso creo que también está previsto, ¿no? Que desaparezca el dinero externo, que solamente sea dinero digital, que cubra tus necesidades básicas, pero que estés siempre en el límite de la pobreza, ¿no? De la pobreza y del estar sometido a un poder, claro. Claro. Que no seas libre, ¿no? Y parte de... Perdón, Ricogna dice, buenas tardes Carolina y Pedro. Alguien que está trabajando para liberarse siempre las dificultades que se presentan en nuestros caminos, ¿hay elementales que se niegan a nuestra liberación? Hay elementales que se oponen, pero por sus amos, los amos de los elementales, no por ellos. Los elementales arimánicos, cuando dijéramos están cerca de su de los seres que los emanan, dijéramos, entonces están esclavizados por ellos. Y después también hay fraternidades ocultas que saben, tienen rituales para esclavizar elementales también. Y entonces ellos también parte de los trabajos externos influyen en forma de elemental y pueden manejar también otros aspectos externos. Creo que hasta a nivel de bolsas y cosas así son capaces de manejar algunas personas que están ligadas con fraternidades ocultas oscuras. Son capaces de manejar incluso a ciertos niveles del poder y de efectivamente. Y eso, se creará la octava esfera. La octava esfera no solamente que se creará, sino que ya está creada. O sea, hay un inicio de la octava esfera. Y esa octava esfera está siendo alimentada constantemente. En parte por nosotros. Todo aquel conjunto de pensamientos, sentimientos y voliciones que no los elaboramos de manera crística, va a engrosar la octava esfera. Y esta octava esfera está potenciando a líderes, a movimientos, a focos de poder que, dijéramos, tienen su ¿cómo podríamos decir? Su fuente de energía en esta octava esfera. O sea, que la octava esfera, por una parte, está, dijéramos, chupando de nosotros y creciendo, y por otra parte está dándole material, dándole combustible a aquellos que se mueven en su servicio. O sea que hay una parte, hay una parte de las capas del interior de la Tierra y una zona que está entre la esfera lunar y la mercurial, que es octava esfera ya. Ya se está creando esa, o sea que es algo en presente. Dice Gaby que muchas gracias, gracias. Pero Gaby, tener en cuenta que el Hijo del Hombre es más fuerte y toda la creación que... Porque, por ejemplo, me faltan elementales de hablar y queda poco tiempo, pues los elementales más importantes de hablar son los elementales crísticos. De estos hablaba Tomber desde los años 30, decía que Valentín Tomber, que fue un esoterista ruso, que la última parte de su vida pues la pasó entre Inglaterra y España, y murió en Mallorca. Entonces él hablaba de que había una nueva generación de elementales desde que termina el Kali Yuga y comienza el quinto sacrificio de Cristo, o sea, su manifestación en el mundo etérico. Hay una nueva cualidad de elementales. Esto posteriormente, a partir de hace unos 20 años, Thomas Meyer, que es un antropósofo alemán que trabaja mucho con los seres elementales, él dice, llegó a unas conclusiones por su experiencia propia, dice, elementales crísticos, cada vez hay más, y están compensando en parte lo que hacen los elementales arimánicos, lucifericos y asúricos, y cada vez dijéramos que están entretejiendo y colaborando también con el hombre y con nuestros ángeles en el sentido del impulso de Cristo, contrapesando lo que hacen los poderes opositores. Sí. Entonces, estos elementales crísticos están creando otra, bueno, si hay una octava esfera por la parte arimánica, por la parte crística, habría una esfera etérica solar que se está creando en la Tierra como una nueva Tierra del futuro. Hay una nueva esfera solar que está creciendo en nuestra Tierra. Y parte de esa creación se la debemos a los elementales crísticos, que son colaboradores nuestros,
Nosotros tenemos nuestros elementales personales, tenemos los elementales domésticos que nos rodean, tenemos los elementales, podríamos llamarles regionales. Parte de los bosques de Europa están ya habitados por esos elementales, que son reunidos de los cuatro elementos. Son elementales con un nivel de conciencia superior al que tienen por separado los gnomos, las ondinas, los silfos o las salamandras. Dentro de estos cuatro elementales clásicos, las salamandras son los que tienen un nivel de conciencia más desarrollado. Después vendrían los silfos, después vendrían las ondinas, y el nivel de conciencia más básico, porque son los elementales más volitivos, tienen mucha fuerza volitiva, pero poca cualidad anímica, serían los gnomos. Los gnomos tienen que ver mucho con el trabajo en las raíces de las plantas. Los silfos tienen que ver con todo lo que es el trabajo de la hoja, de la respiración de la planta y de la circulación de la savia, y también con todo lo que es el mundo de las aves, sobre todo de las aves pequeñas. Y las salamandras tienen que ver con el mundo de las mariposas. Por eso decía Steiner que a una salamandra o a un elemental ígneo le podríamos representar imaginativamente como una mariposa que adquiere la dimensión de un hombre alado, porque su nivel de conciencia es cercano al humano. Wow. Un misterio. Sí. Un misterio para mí porque, claro, posiblemente es que haya diferentes niveles de seres elementales de fuego o calor. El fuego es casi como el elemento más sagrado, lo más cercano al espíritu. El fuego espiritual. Hay diferentes fuegos. Hay fuego frío y fuego caliente. Hay fuego caliente luciférico, que es demasiado caliente, y hay fuego cálido crístico, que sería el calor de la sangre. Hay fuego frío arimánico. Arimán, dijéramos, que desarrolla un tipo de apasionamiento que llega a congelarte el alma. Aunque estés con muchos grados a nivel físico, te va como congelando el alma y llegas con el tiempo a ser un psicópata. Los psicópatas son aquellas personas en las que el alma se ha congelado y pueden ser asesinos en serie y no tienen ningún sentimiento. Wow. Me refiero a eso. Pero esos son muy poquitos en la humanidad. Estamos hablando de uno a lo mejor entre 1 millón, yo qué sé, por decir. Esos son poquitos, ¿no? Pero estamos viendo que los hay porque en las noticias de cada día aparece alguno, ¿no? En todos los países. Eso es algo, claro. Es una peste, podríamos decir, internacional, no es una cosa que afecte solamente a un país. Lo que sí puede a lo mejor manifestarse en un área geográfica determinada es a través de una determinada coloración. Eso sí, que hay una forma de manifestarse X o Y, a lo mejor sí, pero que de fondo están los mismos amos actuando. Porque además estas personas cuando dejan el cuerpo físico, como no hacen la pralaya, o sea, no hacen su recorrido por las esferas solares, no se purifican y vuelven a encarnar con toda su maldad otra vez en un ser que primero es un niño que va creciendo y que tiene una evolución un poquito diferente a veces a los seres humanos, dijéramos, normales, con alma y espíritu regulares, ¿no? Bueno, no sé si quieres explicar algo más o te pongo porque nos quedan muchos comentarios. Sí, adelante con los comentarios, yo creo que sí, adelante. Bueno, Jesús nos dice, claro que con un solo botoncito en un segundo pueden hacer mucho daño. Nos queda el conocimiento antroposófico y saber que también están esos seres espirituales que nos están ayudando como humanidad. Un saludo. Efectivamente. Precisamente, como más de una vez he dicho, los seres divinos son superiores a los seres del mal. Si no intervienen de una manera así poderosa, es para salvaguardar la libertad humana, para que la libertad humana vaya teniendo una gradación evolutiva muy delicada. En la esfera de la Tierra hay pocas esferas así en nuestra galaxia, como la de la Tierra, que hay este nivel de libertad y este proyecto hombre tan delicado. No es la única, pero hay pocas. Entonces, en la intervención del mundo espiritual superior siempre se hace con sumo cuidado, para no dañar al ser humano, lo primero, y lo segundo, para que no se quede cortada su evolución hacia la libertad. Sí. ¿De qué forma lo hacen? Pues, por ejemplo, le dicen al mal, bueno, os dejamos actuar, pero os vamos a dar 3 años. O sea, vosotros veréis lo que hacéis ahí, tenéis libertad de hacer, bueno... También tuvo libertad, por ejemplo, el tentador de tentar a Job, pero le dice, puedes tentarle menos quitarle la vida. Uh-huh. Posiblemente el padre haya dicho a estas entidades opositoras,
podéis tentar al hombre menos quitarle la yoidad. En la yoidad no le podéis tocar. La yoidad va a quedar salvaguardada. Posiblemente haya dicho una cosa parecida. Porque la yoidad hoy en día solamente puede ser atajada desde poderes mucho más caídos, como los poderes realmente soráticos, o sea, anticrísticos, de ahí en adelante. Y estos son entidades que no son cotidianas para nosotros. Son entidades jerárquicas caídas, son unos niveles, son de una evolución que es de fuera de nuestro sistema solar, en una palabra. No pertenecen a nuestro sistema solar. Entonces, realmente no es un tipo de mal como el que nosotros hasta ahora nos habíamos hecho, habíamos relacionado con él, ¿no? Bueno, aquí nos sigue diciendo Jesús, tenemos al Cristo con nosotros y también a Micael, confianza en el mundo espiritual. Por supuesto, por supuesto. Gracias Carolina y Pedro José, gran maestro. Así es, así es. Los tenemos a ellos y ellos son más poderosos. Bueno, el Cristo como espíritu solar, pero el Cristo unido al Logos como segunda persona de la Trinidad Divina, el Logos o Verbo, el Verbo Creador, es un ser divino. Los seres divinos están por encima de las jerarquías incluso, no entran en el mundo jerárquico. Entran a través de representantes, podríamos decir así. El Cristo es el ser solar más elevado, es el ser de una estrella. Fijaros que es de una estrella, es un ser mucho más elevado que los seres de los planetas. Y hay un ser que se le enfrenta, que es el anticristo, es Sorat. Sorat es mucho más potente, iba a decir elevado, no sé si se puede hablar de elevado. Tiene más fuerza que Lucifer y Ahriman, pero es un ser más maligno, se opone al Cristo. Pero a nivel de una estrella, fijaros que es un oponente más allá de un planeta, supone, es un ser de anticrístico, de un ser antiestelar, o sea, es de la parte oscura de una estrella, fijaros lo que puede ser eso, inconcebible. Son seres de la segunda jerarquía, caídos, o sea, como si fueran potestades, virtudes, dominaciones, pero caídos, o sea, casi no podemos imaginarlos. Casi no caben ni en nuestra imaginación seres tan poderosos. Claro. Pero a nivel de andar por casa, tienen que pasar por el filtro del Cristo y de los seres de la tercera jerarquía, por los arcanos, los arcángeles y nuestros ángeles. Nuestros ángeles están agrupados, protegidos en el cuerpo de un arcángel. Y un arcángel está acogido en el cuerpo de un arqué. Y un arqué está acogido en el ser de un exusie. De una potestad, y los espíritus, las potestades, los espíritus de forma, están unidos con el Cristo a nivel de la esfera solar. Entonces dijéramos que así cuando está todo unido es un castillo inexpugnable, es como el segundo que te dan un hormigón armado, ¿no? Que hay en torno, es inexpugnable. Es como el castillo del Grial suprasensible, ¿no? Frente a ello no puede, no puede el mal, pero el mal que... ¿Cómo hace para acercarnos a nosotros? Va minándonos por la puerta de atrás, va creándonos, conoce nuestras debilidades, nos va tentando, nos va minando, nos va debilitando, hasta que llega un día que nos da un mordisco y se retira. Ese mordisco nos deja una huella, pero todavía nos podemos salvar. Otro día cogerá otro mordisco y así, ¿no? Me venía a... un poco a la cabeza la imagen de que hacen los dragones de Cómodo cuando se alimentan de las reses, ¿no? Y les dan un mordisco y como son venenosos, la dejan. Y entonces la res se va poco a poco envenenando, pero igual tarda 24 o 48 horas en morir. Pero hasta que no muere, no la devoran, ¿no? Entonces, solamente un mordisco que le dan, como que va haciendo su trabajo. En el caso del hombre, posiblemente son muchos más mordiscos. Pero también, de alguna manera, la evolución de las serpientes venenosas también tiene que ver con la evolución de seres humanos caídos. De seres humanos, no, perdón, de seres espirituales caídos, ¿no? Que están como arrastrando, como que muerden el polvo, ¿no? Y se arrastran por el suelo, ¿no? Claro. Ya solamente hablar de un día de telazoología espiritual sería impresionante. Dice Manuel López, cuando hacemos oración, ¿qué elementales acuden? ¿Es mejor llamarlos y a qué jerarquías? Bueno, depende de qué oración, porque si tú haces el Padre Nuestro, están incluidas todas las jerarquías, todos los seres de la creación. Porque el Padre incluye todo. Si haces Dios te salve María, están las entidades del impulso femenino. Si después hay oraciones también a los ángeles. En las oraciones clásicas se incluye a todos los seres. Por eso no te preocupes.
Tú puedes hacer cualquier oración que en el mundo espiritual te la multiplican y llega donde tiene que ir. Qué Por bonito. ejemplo, nosotros en lo que estamos haciendo ahora, yo no pienso en las entidades con las que estamos trabajando, pero sé que hay muchas, pero ellos lo van a hacer de tal forma que se difunda hacia el mundo y que vaya a formar parte de esa esfera etérica solar que decía antes, frente a la octava esfera, compensándola, ¿no? Julia Guillén nos dice, Pedro dijo en alguna ocasión que por las mañanas sale a veces a pasear y saluda a los elementales. ¿Puedes contar cómo lo haces y en qué es bueno Bueno, hacerlo? Yo la verdad que cuando me surge más lo de los elementales, aunque están en todas partes, pero es cuando voy a un parque. Cuando me da tiempo ir a un parque cercano a mi casa, que es la dehesa de la villa, pues ahí sí que encuentro mucha frescura elemental, sobre todo cerca del amanecer. Es que está fresco el ambiente y están frescos los elementales y estoy fresco yo. Después me voy embotando a lo largo del día, ¿no? Y si estás en el medio de la ciudad, que sabéis que hay, por ejemplo, todo está lleno de asfalto, de fachadas, de aparatos electrónicos, de redes wifi, pero en un parque afortunadamente está un poco más libre. Pues yo imaginativamente le saludo y tengo ya, pues dijéramos que ya ahí, de llevar años haciéndolo, ya tengo a elementales que le llamo como por su nombre. De alguna manera el nombre de un ser elemental ya un poco desarrollado, lo vas adquiriendo en parte por lo que tú ves en él y por lo que él quiere que le llames. Podríamos decir, y así pues llega un momento que le das un nombre. Pues por ejemplo, que te voy a decir yo, un elemental que es muy, muy trabajador, que te ayuda mucho en ese campo, muy laborioso, con laborioso, por ejemplo, puede ser un nombre elemental. Un hombre bonito, les gusta mucho, elementales que, por ejemplo, pueden componer más hacia lo femenino, porque lo femenino o lo masculino ellos lo adquieren, no son ni una cosa ni otra, se van más hacia un lado o hacia otro, también ellos se reproducen y tienen también su reproducción y tienen su... Estos son los más avanzados, tienen forman sus familias y su reproducción, pero esto es mucho más fácil para ellos que para nosotros. Entonces, por ejemplo, les puede llamar por nombres de flores. Si es un jardín que hay azucenas, con azucena, por ejemplo, le gusta mucho. Una elemental que le llames azucena, le encanta. O con rosa. La rosa además está muy cercana al yo humano y a la cualidad moral y también a una forma de dirigirnos a la señora y a lo femenino. La rosa mística. Qué bello, ¿no? Pues una elemental le llames con rosa. Maravilloso, ¿no? A Jesús le lavaron los pies, ¿no? Con rosas de... ¿no? O es mi imaginación, que ya... Hay una rosa que se abre, ¿no? Que se abre en el agua. Creo que le lavaron, no sé, era un agua que estaba con esencias y después la María Magdalena le secó con sus cabellos. Pero puede que le lavaran con agua de rosas, muy probablemente. Esta rosa, bueno, no es una rosa como rosa tal. De Vitimini, rosa de Jericó, hay muchísimas esa, rosas. De Jericó. Ajá, la rosa de Jericó, esa no muere, está en agua. Y yo, el centro terapéutico donde estuve trabajando muchos años, ahí había rosas de Jericó y siempre estaban igual. No se estropeaban nunca. Bueno, a ver, una rosa, aunque sea una rosa roja, si se va desecando de manera natural, nunca se pasa de ahí. No se pudre, una rosa no se pudre. Se pueden quedar ahí años y años. Es como cuando metes un pétalo de una flor en un libro. Una vez que se deseca, se conserva indefinidamente, siglos. Sí. Eso no se pasa, ¿no? Sí, es precioso. Entonces, los seres elementales pueden ser de una cualidad o del mundo floral. Es muy bonito, ¿no? Guille Fernández, ¿cuando se cultiva se puede pedir asistencia o cuidado a los elementales? Por supuesto, es uno de los momentos en los que mejor te puedes relacionar con los elementales. En la agricultura es un campo de elementales todo ello, de principio a fin. O sea, estás haciendo agricultura y estás relacionándote con los elementales desde el principio. Además que si tú lo haces conscientemente te van a ayudar en todo. Es un campo fantástico. Mira, el campo de la agricultura, el campo de un artista que es escritor, que es pintor, o que es hasta locutor también, pues en fin, que trabaja con la palabra. Eso es un campo muy bueno para tener amistades elementales. Es fantástico. Qué bonito.
Por ejemplo, los grandes, los que han hecho una fantasía basada en la realidad espiritual, como puede ser Tolkien o Lewis S. Carroll, ellos tenían muy buena relación con los elementales, empezando por los suyos propios. Y les inspiraban. Toda esa saga que concibieron del Silmarillion, todo esto, parte de ello, parte de la inspiración viene de muy arriba, pero hay otras partes que llegan a los elementales personales de Tolkien y de otros grandes creativos, ¿no? E incluso las novelas. Los personajes de las novelas de un Víctor Hugo, de un Cervantes, de cualquiera, de un Octavio Fuentes, de un... es que realmente tienen una existencia, por lo menos a nivel... Esos personajes tienen una existencia elemental, son personajes que se crean. Hay un nivel de la crónica clásica que quedan creados. Un verdadero novelista crea personajes y quedan ahí. Quedan creados, es como una creación humana. Se quedan ahí en la crónica clásica. Y es que tienen toda una tipología humana. Esos tendrían que ver más como con elementales personales. Y esos elementales personales, una vez que morimos, nos acompañan hasta la esfera de Mercurio. O sea, que son los elementales más evolucionados que hay. Aparte de elementales que vengan. Bueno, por ejemplo, los ángeles, nuestros ángeles también tienen elementales propios. Y los seres espirituales tienen elementales pero que para nosotros son como seres jerárquicos. Porque un elemental, por ejemplo, de un espíritu de forma, es para nosotros como si fuera una entidad angélica o arcangélica. Uh-huh. O sea que es un mundo riquísimo. Claro, y bellísimo. Yo lo hago así, yo por la mañana voy abierto y saludo a los seres elementales y me saludan en forma de pensamientos. Pensamientos que yo traduzco como si me estuvieran hablando a base de palabras interiores. Una forma, por ejemplo, de condensarlo en palabras es escribirlo. Tú cuando te pones a escribirlo como si fuera un diario, cada día empiezas escribiendo el sueño del que te acuerdas al levantarte y con el tiempo resulta que recibes lo que te están diciendo tus elementales o algunos de ellos, y poco a poco, bueno, pues la forma de escribir, por eso todas las personas que hacen libros sobre elementales escriben y lo plasman por escrito, porque es una manera de plasmar lo que viene a través de una escucha interior, al plasmarlo en escritura, lo haces más concreto y le ayudas al ser elemental a fijarse más, y a ti también. Entonces, medio natural, hora temprana de la mañana, escribirlo, escribir un rato, no hace falta que estés toda una hora escribiendo, puedes estar 10 o 15 minutos. Incluso cuando te pones a hacer un poema, también te inspiran más. Te puede surgir un poema ayudado por los elementales, también, muy bonito, ellos te ayudan. Y además, como actúan a través de los seres animales que tienes ahí, pues se acercan pájaros. Muy, muy fácil que se acerquen pajarillos por allí, que estén cerca. Revoloteando, que se posen ahí al lado, eso es algo muy habitual. Más adelante salen a pasear perros y te vienen a saludar. Yo no sé si eso ya tiene que ver con los elementales o con otra cosa, pero todos los perros me vienen a saludar. Aunque ya, ya te conocen, Pedro. Perros de razas peligrosas, no importa, cuando están ahí están como relajados y vienen a saludarte y se van, vienen y se van nada más. Vienen a saludarte. A veces ni para tocarlos, simplemente vienen, te miran y se van. Nada más que les saludes tú interiormente y ya está, nada más. Y así pues a veces ves ardillas, a veces cuervos. Una vez tuve una estancia un rato largo con un cuervo que se acercó por ahí, que no sé qué quería, todavía no sé qué quería, pero que se hacía muy amigable mío y me estaba como haciendo señales de que quería interactuar conmigo, pero yo no sabía cómo, porque nunca me había pasado, ¿no? Yo creo que era un cuervo que había tenido relación con seres humanos, ¿eh? Eso también. Estaba muy humanizado, pero... Es precioso ver esos videos de los humanos interactuando con los pajaritos. Sí. Con las cacatúas. En Australia hay una antropósofa muy conocida de Australia que ella les pone... Vive en las afueras de Sydney o cerca de un parque, y entonces en una terraza grande en su casa, y les pone agua para las... Bueno, muchas aves, y viene, y a veces tiene todo... La terraza llena de cacatúas o de estas aves así tropicales. Precioso. Sí, eso es bellísimo. A mí el que más me gusta y al que echo de menos ver
Es al bellísimo colibrí que en mi casa yo les había puesto agua para. Yo creo que no está bien hecho, pero bueno, yo les ponía agua porque como siempre Agua venían a mi azucarada. ventana, Sí. venían a mi ventana y yo no tenía nada, dije, pues seguro me están pidiendo que ponga, porque como. Los colibríes, dichos por antropósofos, ¿no? A veces tiene mucho que ver con la comunicación con la esfera de los difuntos. Mensajes como de los difuntos. Cuando hay un colibrí, a veces, bueno, cuando aparece solo, no es, por ejemplo, como estás comiendo en San Pablo en un restaurante abierto y como tienes esto, fuentecitas para los colibríes, está lleno de colibríes que bajan en costa, eso no. Pero cuando es uno concretamente que viene y va y tal, pues a veces es que una persona, un difunto, se acuerda de ti o quiere comunicarse contigo o te saluda o algo así, ¿no? Mira qué Imagino que bonito. es un difunto con el que te llevabas bien, ¿no? Que había bastante feeling, claro. Qué bonito es eso. Liliana nos dice, en Argentina se celebra hoy 20 de julio el Día del Amigo. Gracias por este espacio de amistad y enseñanzas. Pues muchísimas gracias a vosotros, a vosotras. Sí, Ya es. vamos a ir dejándolo. Y estamos. Se te pongo los últimos a todos. Sí. Gracias por tanta generosidad. Es tan necesario conocer este mundo invisible que nos rodea. Así adquieren sentido tantas cosas. Sí, yo quiero. Gracias a Gracias, te ti, mando Manuel. un gran abrazo. Yo quiero hacer más adelante, igual para después, ahora de agosto, a partir de septiembre o. Bueno, también depende de la demanda que haya, o igual para enero, pero bueno, a lo mejor. Bueno, otro curso relacionado en parte con estas entidades de la Tierra y también entidades elementales que tiene que ver con la obra de Steiner de El hombre como sinfonía de la palabra creadora, que parte de lo que he dicho hoy comulga con ello, pero también con otros autores, ¿no? Y ahí se podría hablar un poquito más extensamente también de los seres elementales, ¿no? Y también de alguna bibliografía y siempre dejando el espacio de que, por lo menos en el campo de la antroposofía, nunca te van a decir el último detalle de la técnica para comunicarte con ángeles o elementales. Tiene que ver mucho de lo que tú haces personalmente con elementales concretos o con tu ángel concretamente. O sea, que no hay una fórmula exactamente que se pueda estructurar como si fuera. Un programa de puntos, ¿no? Claro. Por eso yo no soy demasiado específico a veces con el tema de la comunicación con el ángel o con los elementales, porque no es un tema así como para dar un programa ya que está todo cerrado y hecho. No está nada cerrado. Claro, Cada sí. relación es diferente y es única. Pues Exactamente, muchas sí, gracias también. a todos y a todas y es un placer haber estado con todos y todas vosotros, pues, y vosotras. Bueno, solo te digo una última pregunta, Pedro, ya te dejo ir, que ya Sí. sé que ya es tarde. Carolina Basaletti nos dice, me preguntaba si los animales pueden percibir o ver estos seres. Claro que sí, por supuesto. Yo he Gracias. conocido perros que los veían. El perro de la persona con la que yo me formé de antroposofía, que la introdujo a nivel, fue la primera persona que dio clases así en grupo en España. Había más personas que conocían antroposofía, pero ella fue la primera que se lanzó en los años 60 con este tema y el perro que tenía. Uf, estaba como loco el Fengel y ya decía, no, no es que está jugando con los elementales, era tal cual. Cuando estaba en el campo, bueno, estaba como loco, corría por aquí, por allá, saltaba, estaba como los niños cuando juegan con el amigo invisible, pero versión canina, pues igual. Sí, sí, sí que los ven, claro. No solamente los animales, sino que los ven también los niños pequeños, hasta el primer septenio o hasta los 4 o 5 años, hasta que al niño no se le mete una enseñanza intelectual. Ven los elementales, sobre todo si están en un medio rural. Así Claro. que si tenéis la suerte de que un hijo o un nieto ve los seres elementales, hacerle caso. O sea, potenciarle, no le deis motivos de. Tampoco sea les. Lo potenciéis en el sentido de que les contéis historias, no, simplemente que lo atendáis en el sentido de que es posible y que lo apoyéis, ¿no? Que ya la Claro. imaginación la ponen ellos. Claro. Es una cosa muy buena esa, ¿no? Bueno, antes de marcharnos, les quiero solamente recordar que Pedro tiene un curso a la venta en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com, ahí lo pueden encontrar, donde nos comparte todo lo que tiene que ver con cristología, que la verdad es un curso muy lindo. Y por aquí se las voy a presentar en la pantalla solo para que vean así rápidamente
donde lo tenemos, nos comparte un poquito quién es Pedro, los temas del curso también los van a encontrar aquí. Así que bueno, quien esté interesado en este tema, ahí lo tienen a disposición, así que ya saben que estamos muy felices de tener a Pedro siempre aquí, que nos comparte tanto conocimiento, nos ayuda muchísimo a entender mejor estos temas. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Pedro. Hasta septiembre. Gracias a todos vosotros. Sí. Chao. Besito a todos.